Hola amigos y amigas, soy la profesora Rosa Ariza de Valera. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube Educando con Rosa, que es el canal de ustedes, el canal de la familia, de los educadores, de los niños, su consultorio pedagógico. Hola profesora. Hola Bolívar, ¿cómo estás? Cuenta. ¿Cómo un niño puede desarrollar buenos hábitos de estudio? Excelente tus preguntas. Bolívar siempre trae preguntas importantes al canal. Los 10 pasos para que un niño desarrolle gusto por el estudio y buenos hábitos de estudios son los siguientes. Número 1. Hable con su hijo sobre lo bueno que es el aprender y cuéntele cada día lo que aprenda. Número 2. Nutra bien el cerebro de su hijo. Número 3. Pida que su hijo le cuente algo de lo que ha aprendido cada día y diviértase con él con lo aprendido. Número 4. Nutra bien el cerebro de su hijo. Número 5. Ponga el ejemplo. Lea algo diariamente y cuente lo que aprendió de lo leído. Número 6. Establezca una rutina de lectura con sus hijos o con su hijo y dígale que le cuente lo que aprendió. Número 7. Organice un lugar fijo para leer y estudiar en la casa y que en la organización participe su hijo también. Número 8. Permita que su hijo realice las tareas solo para que ese cerebro se ejercite. No resuelva a su hijo lo que él puede resolver. Número 9. Si su hijo ya sabe leer, pídale que lea y que le explique lo aprendido de la lectura y cómo lo puede aplicar. Y número 10. Haga preguntas a su hijo sobre lo aprendido. Si la respuesta que le da no es la correcta, permítale que lea de nuevo hasta encontrarla. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. Una entrega más de su canal Educando con Rosa. No olvide suscribirse, animar a sus amigos a que se suscriba. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Buen Trato RD, y nuestras redes sociales de Facebook, Rosa Ariza. Hasta la próxima entrega.